Antonio Peñalta ha debido ser un gran compañero porque solo hay que ver cómo estaba el salón de plenos del ayuntamiento, lleno de empleados municipales que han compartido con él muchos momentos de trabajo. Antonio, además de gran profesional y volcado con su trabajo, una gran persona, ¿no? Muy cariñoso con sus compañeros y sobre todo muy humilde, ¿no? Y yo creo que al final hoy se ha reflejado que el ayuntamiento, los trabajadores del municipio, pues valoran esta forma de ser, esta forma de trabajar, esta forma de implicarse. Y en definitiva la respuesta ha sido magnífica. ¿no? Peñalta comenzó a trabajar como ingeniero en el consistorio mijeño hace 28 años y 3 meses y desde entonces ha ido pasando por diferentes áreas como la de medio ambiente, playas o urbanismo. En su día participó activamente en las primeras obras relacionadas con el saneamiento del municipio y también recuerda con cariño la etapa en la que se restauraron las canteras. Y no solo porque aquí se haya hecho un trabajo bien hecho, sino que además se ha podido exportar a otros municipios, incluso eh, como han dicho, yo, el alcalde hemos tenido premios a nivel europeo. Ahora, ya jubilado, dice que aprovechará para estar más tiempo con la familia, para viajar y hacer cosas que ha dejado pendiente. Quedé de que iba a escribir una, unas cosas sobre las canteras, la historia de las canteras de aquí de Mija, mi a ver si tengo tiempo y las hago. Pues se lo prometí a don José, el antiguo secretario, y no, sé, no he cumplido esa palabra. Bueno, y ya veremos qué hacemos. Que disfrutes, Antonio, de esta nueva etapa de tu vida.